Hoy quisiéramos venirles a charlar y a comentarles un poquito lo que ha sido nuestra experiencia en el tema e-commerce y cómo hemos transformado nuestro negocio hasta llevarlo a esta plataforma y unas buenas prácticas que debemos tener en cuenta a la hora de implementar un tipo de tienda online. ¿Qué ha hecho? ¿Qué nos ha ido bien? ¿Y qué es lo que creemos que se debe hacer y hacia dónde debe ir? Entonces, un poco nos vamos a basar en mostrarles lo que hemos hecho con nuestra página, con nuestro portal de e-commerce y a partir de ahí, mostrarles esas buenas prácticas, ¿vale? Entonces, digamos que lo primero que debemos tener en cuenta siempre que pensamos en una tienda en línea es el tema del posicionamiento y buscadores de la tienda. ¿Por qué? Por el tema del tráfico. Lo más importante para una tienda online es tener asegurado el tráfico permanente a la tienda. ¿Por qué? Porque es la única forma de lograr que lleguen posibles compradores al sitio donde nosotros tenemos alojada la página. Digamos que hay muchas formas de generar ese tráfico y muchas formas de lograr que esto llegue a esas personas que queremos tener en nuestra tienda. Pero digamos que la herramienta principal y lo más importante para generar ese tráfico hacia nuestra tienda deben ser el tema de los buscadores. Entonces, digamos que a nivel de buscadores tenemos que tener en cuenta tres cosas fundamentales para que esa herramienta de verdad nos lleve tráfico hacia nuestra página. La primera es el tema del diseño. Digamos que eso ya creo que es un tema demasiado hablado y demasiado charlado. El tema de tener cosas con SWF, con demasiadas animaciones, usando demasiadas cosas, inmediatamente va a afectar este tema en los buscadores y por lo tanto que va a generar poco tráfico hacia nuestra tienda. Entonces, desde el diseño tenemos que contemplar claramente cómo vamos a armar la estructura de esa tienda para que en los buscadores esté de una forma atractiva y que sea fácil de encontrar y que estemos muy bien posicionados para lograr tráfico hacia nuestra tienda. Segundo es el tema de programación. Digamos que hay muchos lenguajes, hay muchas tiendas que están construidas basadas en open source, en cosas donde podemos construir nuestra tienda, pero tenemos que pensar claramente cuál es la más importante y cuál es la que más nos sirve para generar ese posicionamiento real en buscadores y que sea muy práctica de administrar. Podemos tener muchas plataformas para hacer esto, pero tenemos que buscar siempre una plataforma que sea lo más administrable y lo más rápida de cargue. Si no encontramos este tipo de programación, pues va a ser muy difícil que podamos posicionarnos en buscadores. Y obviamente viene el tema, que eso ya es el tema que viene con el lanzamiento de la tienda, que es el tema de la indexación. Tenemos que lograr todo el tema de las palabras clave, desde el tema de cómo están las URL de cada una de las secciones, que no sean URLs largas, que sean cortas, que tengan algo que ver con la sección donde está ubicada. O sea, tenemos que trabajar muy bien todo el tema de cómo manejamos la construcción del código y las palabras clave que van a estar dentro de esta tienda. Si mi tienda es de automóviles, yo tengo que saber muy bien cuáles son esas palabras claves que me van a generar ese posicionamiento y esa indexación adecuada en los buscadores y en las plataformas de búsqueda. Es muy importante que lo hagamos. Entonces, digamos que ese es como el primer pilar fundamental desde que vamos a pensar en la creación de un proyecto e-commerce. Tenemos que tener esto muy en cuenta porque al largo y al corto plazo eso es lo que nos va a dar el tráfico necesario para poder producir ventas. Si no estamos indexados, si no estamos bien posicionados en buscadores, es muy difícil que una tienda online tenga éxito. ¿Ok? ¿Ustedes se han dado cuenta? Cuando ustedes están en los buscadores, ¿qué es lo primero que siempre sale? Ofertas de Groupon, ofertas de las cuponeras, Amazon, ciertas tiendas, Mercado Libre. ¿Por qué? Porque de ellas se alimenta el tráfico de estas tiendas. Es totalmente orgánico y ahí es donde tenemos que estar. ¿Ok? Entonces, digamos que eso es el primer paradigma y lo primero que tenemos que tener claro a la hora de empezar a hacer un proyecto e-commerce. Segundo tema, digamos que el homepage, si lo llevamos entre el mundo digital al mundo físico, la página principal de la tienda es la vitrina. En el mundo físico, cuando nosotros vamos a ir a una tienda y en el retail y en todo lo que funciona, siempre lo primero que nos hace entrar a una tienda, ¿qué es? La vitrina, ¿no es cierto? La vitrina es que nos dice, oh, hay una oferta, oh, hay una colección espectacular, hay un producto que me atrae y eso es lo que me genera que yo ingrese a la tienda. Si el home no me atrapa desde un comienzo y tiene cosas atractivas que mostrarme, muy seguramente vamos a producir que la gente llegue e inmediatamente se vaya de nuestra tienda. La mejor forma para lograr captar estos posibles clientes potenciales que ya cogimos con nuestra pauta y por medio de la presencia en buscadores es tener un homepage que sea atractivo y que tenga unas cosas fundamentales para que funcione. Digamos que tenemos que tener en cuenta bastantes cosas. Si quieres, entra a la página de Toto
y vamos a empezar a ver esas cosas fundamentales que debe tener un homepage en un e-commerce para que realmente sea relevante. Lo primero que debe tener, que es la sección que ustedes ven arriba, es el tema de los destacados. Los destacados son muy importantes, ¿por qué? Porque eso es lo que nos genera push y nos genera tráfico hacia productos específicos que nosotros queremos crear rotación y que queremos crear que tengan muchísimo tráfico. Entonces ahí es donde podemos colocar una colección especial, como en el caso de Toto, que ahorita se pueden dar cuenta, nosotros tenemos totalmente gratis el envío. Esas son cosas que generan en el consumidor que llega a la tienda interés de ingresar y conocer un poquito más de la tienda. Si nosotros no hacemos eso, pues obviamente no va a haber nada atractivo y la gente va a ver demasiadas cosas y no va a saber para dónde coger. El diseño de un homepage de una tienda tiene que ser muy limpio. Si ustedes llegan a una tienda donde hay 17.000 fotografías con 17.000 imágenes, con 17.000 cosas, muy seguramente no van a atraer la atención de un comprador. Entonces tenemos que buscar que siempre sea algo impactante y que tenga eso. Más adelante, si quieres un poquito, vamos a encontrar todo el tema de tres secciones que deben ser fundamentales. Nosotros debemos ayudarle a él a escoger y a decirle qué es importante. Los más vendidos, los mejor calificados y los últimos lanzamientos. Si nosotros tenemos claras estas tres secciones, vamos a lograr que las personas puedan encontrar de verdad lo que es relevante para ellos. Cuando yo llego a una tienda donde tengo 5.000 productos y de verdad no tengo una decisión clara de qué es lo que quiero, meterme en esa sección de los más vendidos me va a decir, miércoles, si esto es lo que más está comprando la gente, por algo será, y voy a ir a esa sección. Eso va a hacer que esa sección de los más vendidos vaya aumentando aún más sus ventas mes a mes y día por día, en la medida en que voy a generar más tráfico hacia esa zona. Los mejor calificados. Ustedes saben que hoy el tema digital es social. Si la gente me aconseja, si la gente me dice que esto es bueno, muy seguramente la decisión y la toma de decisión a la hora de comprar un producto va a aumentar y va a ser mucho más relevante. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta este filtro. La gente debe saber qué es lo que la gente más le gusta y mejor ha calificado. Eso me da tranquilidad a la hora de escoger qué producto me va a llevar. Y obviamente siempre tenemos que tener el tema de los últimos lanzamientos. ¿Por qué? Porque una tienda que no rota el inventario, una tienda que no está mostrando novedades y no está haciendo cosas nuevas, pues se vuelve paisaje. Siempre tenemos que estar rotando y mostrando cosas nuevas. Esa sección es muy importante porque hay clientes que ya han comprado y llegan por una segunda vez a hacer una recompra. Entonces esa sección de nuevos lanzamientos nos da la oportunidad de que esas personas tengan acceso a productos que tal vez la vez y la visita anterior no habían conocido. ¿Qué tenemos que tener muy claro? La gente, y esto es lo más importante, una tienda e-commerce no tiene un vendedor que te está diciendo, esta es tu talla, y uno dice, no, es que estoy buscando una camisa, me lleva a ver dónde está la camisa. Acá todo lo tenemos que hacer totalmente intuitivo. Para que sea intuitivo tenemos que mostrarlo de una forma muy fácil. Entonces, por ejemplo, una cosa que no puede faltar es una infografía donde le expliquemos a la persona que entra a nuestra página cómo comprar. ¿Qué le tenemos que decir? No podemos meterle 200 pasos a ese comprar. Entre más pasos haya para poder comprar, más difícil va a ser que podamos navegar en la página. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirles dónde tienen que agregar, cuál es el segundo paso que es realizar el pago, decir en qué moneda y en cuánto tiempo vamos a entregar. Esos son los cuatro paradigmas básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de informar cómo se debe vender en la tienda. Que la gente entienda que es rápido. En un mercado como el colombiano, donde hasta ahora se está creando esa necesidad de comprar por internet, donde es un mercado nuevo, donde es un mercado joven y una cultura de compra online que hasta ahora está creciendo en unos niveles muy bajos en el país, tenemos que tener muy claro cómo quitarle el miedo a la gente a que compre en una tienda online. Si yo le muestro que tiene que llenar 200 pasos, que no puede comprar sino con una tarjeta de crédito y que le va a llegar en 20 días, pues muy difícilmente voy a cambiar ese paradigma y voy a lograr que la gente empiece a comprar en línea. ¿Ok? Entonces es supremamente importante que eso lo hagamos de una manera adecuada. Siempre debemos tener ahora el tema de las redes sociales. Pasamos del e-commerce al social commerce. Todo debe ser compartido, todo debe ser recomendado y todo debe ser publicable. Eso es supremamente importante y todo eso lo tenemos que tener en la página principal de nuestro producto, que la gente sepa y se sienta de una forma amigable.
Tercero, el tema de poder buscar dentro de la página. Digamos que debe haber tres maneras fundamentales en que yo pueda buscar dentro de la página. Está el tema de la barra de búsqueda común y corriente, es decir, donde está la lupita y donde yo simplemente le digo buscar, ¿cierto? Esa es la normal que tiene cualquier tipo de página, que simplemente por palabras clave me va a llevar a ciertos tipos. Eso digamos que es parte de un mandatorio normal que debe tener cualquier tipo de página y cualquier tipo de tienda. Pero vienen dos tipos de búsqueda que son muchísimo más intuitivos y que nos van a ayudar en el proceso de llevar a la gente a la compra. Uno está en darle filtros totalmente claros de cómo llegar a algo. Es decir, si ustedes miran la página de Toto, tenemos una sección que es creada por nosotros pensando en ese consumidor que no tiene un vendedor al lado que le va a decir. Le vamos a hacer 5 preguntas y con base en esas 5 preguntas le vamos a dar toda una oferta de productos relacionados con esos pequeños filtros que ellos nos dieron. Es ayudarle al buscar al consumidor que encuentre lo que necesita de una forma muy fácil y de una forma rápida. ¿Ok? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Le preguntamos simplemente, ¿usted es hombre o mujer? ¿Quiere buscar algo de moda? ¿Quiere buscar algo de viaje? ¿Quiere algo de estudio, aventura o oficina? Si es un viaje, ¿es largo o corto? Dependiendo de eso, ya estamos haciendo un filtro y vamos a poderle ofrecer un portafolio totalmente adaptado a esas necesidades que tiene esa persona. No va a tener que recorrerse todo el catálogo de la línea, ni va a tener que pasar 200 páginas para llegar a lo que él realmente está buscando. Nosotros lo llevamos a eso. Eso es muy importante, que la página sea totalmente intuitiva y que lleve al consumidor a encontrar lo que busca de una manera muy, muy fácil. Entonces, en este caso, de acuerdo a los filtros que se utilizaron, ya llegamos a una recomendación específica de lo que esa persona quiere. Las posibilidades de venta de este filtro son muy, muy altas. Estamos hablando de un 70-80%. Cuando una persona llega exactamente a lo que quiere, la posibilidad de compra es demasiado alta. ¿Okay? Entonces ahí entra la variable de tiempo, facilidad y de que de verdad le estemos dando lo que la persona quiere y está buscando. ¿Okay? El tercer tipo de filtro por el que podemos llegar, métete si quieres a la página, son los filtros normales que tiene la tienda. Por talla, por color, manga corta, manga larga, frío, caliente, o sea, todos los filtros que podemos tener en este lado, a nivel de línea, de color, de medidas, de capacidad, son otros filtros que me van a botar un tipo de información, pero eso ya es una segmentación a nivel de variables muy cerradas y muy estrictas que me van a llevar al mínimo de detalle. Lo que les mostré anteriormente era una sección mucho más intuitiva y mucho más amigable para una persona que no tiene conocimientos técnicos, ¿ok? Una persona con cierto nivel de conocimiento sabe manejar ese tipo de filtros, pero una mamá que no tiene acceso y no tiene un conocimiento muy en profundidad sobre cómo manejar una tienda, la sección de cómo comprar de Toto lo va a llevar directamente a lo que quiere sin que se enrede. Entonces ahí, como lo pueden ver, hay 3 formas de llegar a buscar productos dentro de nuestra tienda. Eso es supremamente importante y esa es una forma de lograr que el consumidor se sienta tranquilo y se sienta acompañado durante todo su proceso y su visita en la tienda. ¿Ok? Las categorías. Digamos que esto es una cosa fundamental y sobre todo cuando hay una tienda donde tenemos demasiados tipos de productos y que están en diferentes tipos de categorías. Tenemos que tener muy claro cómo es la manera en que vamos a indexar estos productos. Digamos que Toto, morrales, yo puedo poner morrales y listo. Y la gente busque su morral, pero es que dentro de morrales hay diferentes categorías de morrales y yo tengo que crear todas esas subcategorías de una forma ordenada. Por 2 motivos, por lo que hablamos en el punto 1, por el tema de indexación y que podamos encontrar fácilmente en el tema de buscadores los productos y por el tema de hacerle más fácil a la persona encontrar realmente lo que necesita. Les puedo asegurar que aquí hay personas con un morral tipo universitario, con un morral tipo ejecutivo, con un morral tipo viaje. Son 3 totalmente diferentes dentro de una misma categoría llamado morrales. Entonces es muy importante que de verdad hagamos la subcategorización muy, muy bien hecha. Eso va a ayudar a que la navegabilidad sea muchísimo más alta. Lo segundo, el tema de los productos más vendidos que ya les dije en el home. No solo está en el home. Cuando yo ya entré a una subcategoría, por decir algo, morrales, escolares, me va a decir cuáles son los más vendidos de esa subcategoría, ¿ok? Eso es supremamente importante porque tengo todo el tiempo push
con las personas que están en la tienda y los voy a tener siempre alertas a productos y recomendaciones. Acuérdense, el vendedor es silencioso. En una tienda online nunca vamos a tener a alguien que nos recomiende. Debemos que ser, llevarlo y de una forma intuitiva hacer lo que llegue a la compra de lo que realmente necesita. La navegabilidad. Digamos que esos son términos que se han utilizado muchísimo y últimamente en tema de las páginas. Que sea amigable, que sea navegable, que sea intuitiva. Digamos que esos son paradigmas normales que debe tener cualquier tipo de página web. Pero una tienda online, este factor se vuelve totalmente prioritario y totalmente importante a la hora de construirla. ¿Por qué? Porque si yo no tengo consistencia y no tengo fluidez en los contenidos y en la navegación, pues muy difícilmente la persona va a llegar a lo que quiere. Les puedo asegurar que han estado en páginas donde están buscando algo y terminan en una cosa totalmente diferente a lo que estaban buscando y terminan abandonando la página. ¿Por qué? Porque no tenía navegabilidad, porque no tenía consistencia y no había una fluidez en el mapa de navegación. Eso es supremamente importante. Amazon, con un catálogo tan grande como el que tiene Amazon, tiene una estructura totalmente elaborada del tema de consistencia y fluidez de la navegación. O si no, la gente nunca encontraría nada en Amazon. Y la gente encuentra exactamente lo que necesita en Amazon, a partir de que tienen, no creo que más de 100 millones de productos en línea, ¿ok? Es un catálogo muy grande, pero si yo tengo consistencia en la navegación y fluidez en la forma en que la gente va a navegar dentro de mi página, muy fácil voy a poder llevarlo hacia lo que persona quiere. Acuérdense, aquí el objetivo fundamental es hacer que la gente llegue a ese producto específico que está buscando y que tiene en la cabeza, ¿ok? Y de eso se trata el éxito de tener una navegabilidad bien hecha. Segundo es la forma de acceso al carrito de compra. Digamos que Amazon patentó desde sus inicios un tema que es compra con un solo clic, ¿ok? La única tienda que puede tener una vaina de comprar con un solo clic es Amazon y lo tienen patentado. Entre menos pasos haya entre mi carrito de compras y el momento en que yo paso la caja, más exitosa y más alta la probabilidad de venta. Cuando uno entra a una página donde entra el carrito de compras no me dice exactamente qué es lo que yo tengo adentro, no me dice las categorías, no me habla del precio, no me dice cuánto tiempo se va a demorar en la entrega, muy difícilmente esa compra se va a llevar a fin término. Las estadísticas lo dicen claramente. El 50% de las transacciones en línea se caen en el momento del carrito de compras. ¿Por qué? Porque se vuelve un sistema engorroso, se vuelve un sistema difícil, no es atractivo para el consumidor, sino se vuelve casi que una vuelta notarial hacer un carrito de compras y eso hace que inmediatamente la gente abandone la compra. Entonces, si ustedes ven, el tercer tema, vamos al carrito, por favor. Ahí estamos en el carrito con la compra que ella acaba de hacer. Ella simplemente metió un bolso donde le dicen clarito el precio, le dicen totalmente claro el color, donde puede escoger la cantidad, si quiere uno o quiere 10. Le están diciendo si lo quiere eliminar, que esa es otra cosa que pasa en muchísimos carritos. Intencionalmente las tiendas colocan sin la posibilidad de eliminar algo en el carrito de compras, como obligando a la persona que si ya lo metiste, o lo compras o lo compras. Nosotros siempre debemos darle la oportunidad al consumidor que esté en nuestra tienda de decir, no quiero y me quiero devolver. ¿Ok? Y por último, claramente decir el total del precio. ¿Actualizar carrito qué es? Si yo le metí 5 en cantidad, pues actualizo el carrito y me va a decir el valor total de acuerdo a la transacción finalmente que yo hice. El parte del carrito es algo que tenemos que tener mucho cuidado y como lo ven acá. No adornarlo, no meterle mucha información. Entre más limpio y más claro sea lo que yo muestre ahí, muchísimas más posibilidades de cerrar esa transacción voy a tener. ¿Ok? ¿Quieres darle a...? Bueno, mientras carga vamos avanzando un poquito en el tema. Entonces, digamos que aquí ya llegué a la parte de cerrar la transacción como tal. Ya revisé mi carrito de compras, ya escogí la cantidad que quería, ya vi que sí es la referencia que yo quiero, ya voy a cerrar la transacción.
Si ustedes se dan cuenta, todo está en los mismos cuatro pasos que yo le prometí al consumidor en el home. Le dije, usted en cuatro pasos va a poder llevar a cabo su compra y aquí se lo estoy manteniendo. En el momento en que yo quite eso, va a ser muy difícil que la gente me llegue a hacer la transacción finalmente. Entonces, lo primero, los datos de facturación. Tenemos que tener muy claro qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a facturar y los nombres de la persona que va a pasar la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, la que va a hacer el pago. Porque necesariamente no es la misma dirección del que carga la página, del que carga el método de pago con la persona que va a recibir el producto. Acuérdense que muchísimas de las compras online son para regalos a terceros. Entonces, necesariamente las dos direcciones y los dos nombres no son iguales. Entonces, aquí tenemos que darle claridad al consumidor para que de una forma rápida y sin equivocaciones pueda dar los datos adecuados. ¿Ok? Entonces, simplemente le vamos a pedir información de la cuenta, le vamos a pedir algunos datos de facturación y vamos a pasar al dato número 2, información de envío. ¿Información de envío qué es? Siempre, y eso es algo que nosotros tenemos en nuestra página y que deben tener a la hora de crear un proyecto de e-commerce, es dar la posibilidad de que haya dos direcciones. Si la primera la digitó mal y falló, tenemos un backup para que finalmente el producto le llegue a esa persona. Normalmente nosotros decimos, ¿para qué siempre nos ponen dos direcciones de envío si yo solo tengo una? Ese backup me va a garantizar que el envío llegue finalmente a la persona que desea recibirlo, ¿ok? Eso es fundamental. Lo tercero, escoger el método de pago. Digamos que en eso nosotros tenemos que tener la mayor oferta posible de métodos de pago. Cuando nos cerramos a un solo método de pago, estamos dejando a la mitad de la gente por fuera de nuestra tienda, ¿ok? Digamos que antes solo se podía comprar con tarjeta crédito, ya se puede comprar con tarjeta débito, y algo que nosotros estamos implementando en nuestra tienda es que se pueda comprar vía Baloto. ¿Cómo funciona el tema? Yo compro, me genera un código, voy a un vía Baloto donde ya no tengo miedo de que me van a robar mi plata porque estoy pagando yo mismo en efectivo en un punto Baloto, ingreso el código y estoy haciendo una transacción en línea. Entonces, como se pueden dar cuenta, es acercarle la tienda al consumidor, darle todas las posibilidades posibles para que él pueda pagar de una forma atractiva y de una forma rápida y fácil y sobre todo tranquila su transacción, ¿ok? Eso es fundamental. Entonces, entre más métodos de pago yo tenga, más alta va a ser la tasa y la probabilidad de que yo tenga ventas efectivas. ¿Listo? ¿Quieres volvamos a la presentación? Aquí está, no, devuélvete. La creación del wishlist. ¿Qué pasa? ¿Cuántos no hemos hecho que entramos a una página a mirar cosas que queremos, pero todavía no vamos a comprarlas porque o no tenemos el dinero o no es el momento o simplemente estamos haciendo una pequeña investigación de mercados? ¿Ok? Entonces tenemos que darle esa sección mágica llamada wishlist, esa página donde lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener guardadas las cosas que quiero y en algún momento va a llegar esa decisión de compra y voy a hacer la transacción. Si yo olvido lo que la persona quería, lo voy a hacer repetir el proceso cada vez que entra a mi página y se va a terminar aburriendo. Si yo le dejo que tenga ahí una lista de deseos, es algo como yo lo quiero, ¿ok? Y eso es un push de venta muy, muy, muy alto. Entonces, el tema del wishlist tiene dos cosas fundamentales. Una, que yo voy a poder guardar las cosas que quiero para una transacción posterior. Y la segunda es que yo la puedo compartir con la gente. Yo voy a cumplir años, tengo un wishlist de que quiero un morral, quiero una camisa y quiero una chaqueta. Se lo comparto a mi mamá, se lo comparto a mi novia, se lo comparto a mi hija y muy seguramente les estoy dando datos de cómo ellos me pueden comprar un producto. ¿Ok? Entonces necesariamente la transacción no la hago yo, sino le estoy diciendo a otros, vean lo que yo quiero que ustedes me compren. Todo está en redes sociales, todo está a compartir, todo está para que lo envíe por email. Y una nueva red social que para el sector moda, que es en el caso donde está Toto, es fundamental, que es Pinterest. ¿Por qué? Porque hoy el tema de las imágenes es lo que más tráfico genera hacia una página. Entonces, si yo puedo compartir ese morral que me gustó, estoy generando tráfico, estoy creando viralidad y estoy haciendo que mucha más gente vea ese producto deseado por una sola persona, lo pueden estar viendo 100. ¿Ok? Entonces, la sección del wishlist o lo quiero es supremamente importante cuando tenemos una tienda e-commerce. La presentación del producto, digamos que si en una tienda física yo tengo que llegar de una forma muy fácil al producto, lo tengo que tener exhibido en unas góndolas súper espectaculares, con unos muebles muy ordenados
y tiene que estar limpio. La página tiene que hacer lo mismo en el mundo digital. Yo no puedo mostrar un chorrero de fotos como si fueran un álbum de monas, sino tengo que hacerlo de una forma atractiva y que al consumidor le den ganas de ver el producto. ¿Eso qué tiene que ver? Fotografía. Tenemos que tomar buenas fotografías en una buena resolución y sobre todo desde muchísimos ángulos. ¿Te metes por favor un producto? Si yo no muestro el producto de todos los ángulos posibles y en todas las formas en que se pueda ver, es más difícil que esa persona tome la decisión de compra. ¿Por qué? Porque no lo está tocando, no lo está viendo realmente. Si yo solo le muestro una foto de frente, eso no le dice todo el morral. ¿Y cuántos bolsillos tiene? ¿Y cuántas cremalleras tiene? ¿Y tiene espacio para meter los audífonos? ¿Y tiene espacio para cargar el iPod? ¿Sí me entienden? Yo tengo que mostrar absolutamente todo de una forma atractiva y visualmente atractiva para generar el impulso de compra. Entonces, si ustedes lo ven, o sea, los productos se ven limpios, se ven en primer plano con fotografías en alta resolución que van a destacar los atributos de cada uno de los productos. Eso es supremamente importante. La presentación del producto en una tienda virtual tiene la misma, o yo podría decir que inclusive más importancia y más relevancia que en una tienda física. En una tienda física la gente la está tocando y ya con eso tenemos ganado medio terreno. Pero cuando yo no la puedo ver, tengo que mostrarle todo lo posible. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos todos los ángulos posibles del bolso que estás cogiendo, podemos verlo, aumentarlo. Si nosotros lo ponemos el mouse over sobre eso, vamos a poder ver un close-up con el detalle del material y todo lo que tiene la página y podemos ir agrandándolo. ¿Sí ven? Yo me paro sobre el bolso y puedo ver cada uno de los detalles, puedo ver hasta el tamaño de los botones o de los herrajes. Eso le da tranquilidad al consumidor que lo que está comprando lo está tomando con una decisión clara de lo que está haciendo. ¿Ok? Eso es fundamental. Y volvemos al tema que les estaba diciendo hace un rato. Pinterest, Facebook, Twitter, compartir imágenes. Yo tengo que poder compartir las imágenes. Entre más imágenes yo pueda compartir y mostrar, más tráfico voy a poder generar hacia mi página. Pero si yo aparezco en los buscadores de imágenes con unas fotografías en baja resolución, mal tomadas, sin resolución y sin foco, muy seguramente no voy a generar tráfico hacia mi tienda. ¿Ok? Eso es supremamente importante. Cuando llegamos a la hoja de vida del producto, listo, ya les mostré la foto en todos los ángulos, en todos los tamaños, le mostré el peso, cuánta capacidad tiene el morral. Tengo que hablarles de los detalles del producto, la categoría, el valor, el peso, las medidas. Entre más información yo esté dando en la ficha técnica del producto, más tranquilidad y más seguridad a la hora de que la persona tome la decisión de compra voy a dar. Cuando yo llego a una tienda donde lo único que dice es morral tal, precio 50 mil y no me dice nada más, muy seguramente yo no lo voy a comprar, nadie compra ciegas, ¿ok? Si yo les digo el morral es un morral escolar, ustedes me dicen, pero ¿qué tamaño será? ¿Será que si se lo compra a un niño de 5 años le va a llegar hasta las rodillas? Tengo que mostrarle las escalas, tengo que mostrarle las medidas, los tamaños, para saber que la persona está comprando realmente lo que desea y no tener un problema que viene después, y eso es muy importante, que es la plataforma de servicio al cliente. Si yo hago bien las cosas en mi tienda, voy a evitar quejas y reclamos a futuro. Una tienda que esté llena de quejas y reclamos es una tienda que va por mal camino y muy seguramente va a cerrar. Entonces, entre mejor haga yo las cosas aquí, menos problemas voy a tener de servicio al cliente en el futuro. Entonces, el tema se trata de hacerlo antes y no después. No dejo. Claridad en el precio y en los gastos de envío. Eso es supremamente importante. Muchísimas tiendas, nosotros les decimos, vale 99 mil pesos. Llega al carrito de compras y resulta que le metieron el IVA, le metieron el envío, le metieron el empaque, le metieron no sé qué y termina costando 40 mil pesos más de lo que el consumidor vio. Eso no se debe hacer. Lo que yo muestre es lo que yo voy a pagar. ¿Listo? Eso es supremamente importante tenerlo claro, sobre todo en una tienda e-commerce. La comparación entre productos, porfa metámonos a eso. Eso es algo fundamental. Cuando yo estoy en una tienda física, yo miro una chaqueta, me voy a la que está al lado, me la mido y comparo qué tal esa chaqueta contra esta y por qué esta vale tanto y la otra vale tanto. En una tienda online yo tengo que darle la posibilidad de que él compare. Si yo no puedo comparar, no voy a tener claro cómo es la forma más adecuada para yo llevarme el producto que yo quiero. Entonces nosotros escogemos tres morrales.
en nuestra tienda, inmediatamente vamos a activar la sección comparar. ¿Qué me muestra eso? ¿Qué diferencia tienen a nivel de precio? ¿Qué diferencia tienen a nivel de capacidad? Las medidas, si son para PC o no son para PC. Eso le dice al consumidor, hey, ya tengo claro cuál es el que quiero. Tenemos que darles opción siempre que tengamos una tienda e-commerce. Entonces, lo que y obviamente el push. ¿Cuál es el push fundamental que ustedes ven ahí abajo? Agregar. Agregar al carrito debe estar en todo lado. En la sección que yo ponga, sea en el wishlist, sea aquí, sea en donde estemos dando los más vendidos, debe estar clarito el botón de agregar al carrito. En todo momento posible de la navegación durante mi tienda, debe tener el agregar al carrito. Porque el push de impulso a la compra puede llegar en cualquier momento. ¿Ok? Listo. Algo muy importante que también debe tener toda página es dejar que la gente opine. Las redes sociales son abiertas, son colaborativas. Una marca cuando empieza a borrar comentarios negativos, empieza a no contestar honestamente, en lugar de mejorar su imagen y mejorar y quedar más gente detrás de su marca, lo que está haciendo es espantar. Nosotros tenemos que estar tranquilos de que nos comenten, eso nos hace crecer, nos hace innovar y nos hace mejorar. Entonces, si alguien coloca un comentario negativo, tenemos que dejarlo que se exprese, no debemos taparlo. En la tienda de Toto, nosotros ni siquiera tenemos una sección de comentarios cerrada para la tienda. Tenemos Facebook Connect, de modo que la gente lo que comenta lo va a compartir con sus amigos directamente, sea bueno o sea malo. Toto no interviene en los comentarios que hacen sus clientes durante la tienda. Eso le da tranquilidad a la gente de que somos honestos y somos transparentes. Y estamos creando la promesa básica que hace que haya éxito en una tienda online. Seguridad y tranquilidad. ¿Ok? El proceso de checkout es muy importante. Como les decía, debe ser ágil, sencillo, rápido, indicando el momento y el paso a dar. Como les mostraba en la imagen hace un rato, 1, 2, 3, 4. Que yo sepa en qué momento estoy de la compra y pueda estar tranquilo de que no me estoy equivocando ni metiendo datos donde no los estoy dando. Claridad del tipo de producto que se adquiere, añadir o quitar productos en el carrito y la solicitud de datos que sí son impajaritables. Yo no puedo dejar de pedir la dirección de envío. No puedo dejar que alguien compre sin darme una dirección de envío. ¿Por qué? Porque entonces le estoy robando. Si yo lo dejo que él me compre, pero no me deja una dirección de envío, entonces ¿a quién le estoy entregando eso? A nadie. ¿Ok? Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. La sección de checkout debe ser transparente, rápida y muy clara para evitar quejas, reclamos, demandas y cosas posteriores por no tener claras las políticas y los términos de condiciones a la hora de comprar. Y entre más posibilidades, como les decía antes, de pago haya, mucho más efectivo va a ser el tema de la tienda y de cerrar las transacciones. Y obviamente, una tienda digital no es solo abrirla, publicarla y abandonarla. Debe tener una estrategia comercial y una estrategia de ventas, como tiene un canal retail, como tiene una tienda propia o como tiene cualquier tipo de canal de comercialización, ¿ok? Debemos tener claro que si yo tengo una tienda física y quiero poner una tienda online, no puedo simplemente coger los 200,000 productos que tengo en la tienda y subirlos online. El canal e-commerce debe tener su propio portafolio de productos de acuerdo al canal. ¿Ok? Les doy un ejemplo. En Toto no vendemos prendas inferiores. ¿Por qué no vendemos prendas inferiores? Porque son prendas que es muy difícil medirse, saber si orman, si no orman, si me quedo largo, si me quedo corto, porque depende mucho de cada persona. Entonces, si nosotros sabemos que eso no es algo óptimo para vender online, no lo subimos por subirlo, ¿ok? Tenemos que tener clara la estrategia de qué portafolio voy a usar, qué voy a publicar y cómo lo voy a poner. Eso es supremamente importante para tener éxito. Tenemos que pensar en el consumidor digital. Si la persona entró a mi tienda, ¿por qué no fue a la tienda física? Porque no tiene tiempo, porque está de afán, porque es una persona práctica, porque es una persona que le gusta innovar, porque es una persona arriesgada. O sea, hay infinidad de variables que hacen que ese consumidor sea diferente a la persona que va a la tienda física. Por lo tanto, mi tienda debe actuar de acuerdo a la forma en que piensa y necesita ese consumidor. No puedo simplemente subir un portafolio idéntico e inclusive manejar las mismas políticas de precio. Debo manejar unas políticas de precio y unas políticas de surtir mi tienda totalmente diferentes a las del mundo físico. ¿Ok?
Eso es importante para darle viabilidad en el tiempo a una tienda e-commerce. Las estrategias para generar tráfico. Hablamos que la más importante y la natural son los buscadores. Sabemos que los buscadores son los que generan el tráfico en la red. Y ahí debemos ser claros en cuanto a las palabras clave, en dónde voy a pautar, blindar mi categoría en los buscadores. Hay una estrategia de semi-SEO, que digamos ese no es el tema de esta charla, pero que ustedes saben que tenemos que tener en cuenta. Toda la estrategia en buscadores debe estar totalmente apalancada para lograr un éxito de tráfico y obviamente un éxito a nivel comercial y de ventas. Tenemos que tener incentivos. ¿Por qué debo comprar online y no ir hasta la tienda? ¿Qué ventajas me dan ustedes? Tener productos exclusivos, tener rebajas, tener sales, tener productos de línea que van a salir del mercado con rebajas, descuentos, darles fidelización. O sea, hay infinidad de estrategias que yo debo tener en cuenta a la hora de mantener ese consumidor que entra a mi tienda online y no se vaya a una tienda física. ¿Ok? Eso es supremamente importante. Servicio al cliente. Digamos que muchas de las empresas no piensan ni en el mundo físico, ni mucho menos en el mundo online, en el tema del servicio al cliente. Servicio al cliente se puede ver visto de dos formas. Si yo hago una tienda online bien hecha, es un departamento de servicio al cliente, de apoyo al cliente. Si yo hago mal mi tienda, saltándome todas estas recomendaciones que les he dado, es un departamento de quejas y reclamos, no es servicio al cliente. Dependiendo de cómo yo haga mi trabajo en la tienda, voy a tener servicio al cliente o voy a tener quejas y reclamos, ¿ok? Entonces es fundamental tener claro esto, porque normalmente la gente que monta un negocio online no piensa en el soporte postventa que debe hacer. Y eso es supremamente importante. La gente tiene que sentir que hay alguien terrenal, físico, que le está dando respaldo a lo que él está haciendo en ese mundo virtual. Si no tenemos un buen call center y no tenemos un buen sitio de servicio al cliente, muy seguramente la gente no va a tener tranquilidad de comprar en nuestra tienda. ¿Ok? Tenemos que poder soporte adecuado al cliente para garantizar un elevado nivel de satisfacción. Tener preguntas frecuentes. Eso, si ustedes lo vieron, estaba en el home de la tienda. Hey, ¿hay envíos a todas las ciudades? Entonces, en lugar de que me estén llamando cada 5 minutos a preguntarme esto, llenándome un formulario, lo coloco en preguntas frecuentes. ¿Que ustedes hacen despachos internacionales? Entonces, ahí de una vez van a estar esas respuestas que siempre tenemos que dar, metámoslas en el formulario, las vamos actualizando de acuerdo a las medidas en que vayan llegando nuevos cuestionamientos. Pero eso nos ahorra tiempo y nos agiliza que la gente esté tranquila a la hora de navegar por nuestra tienda. Sistemas de gestión de correo electrónico con direccionamiento inteligente. Que cuando la gente entra a la página se suscriba al newsletter donde le vamos a dar ofertas. ¿Sí me entienden? O sea, mantener una comunicación bidireccional totalmente con esas personas que están visitando nuestra tienda. Que no se quede simplemente en que le vendí y nunca más. Sino crear ese canal de comunicación permanente. Acuérdense, no hay vendedor. El vendedor es la tienda. La vendedora es el producto. Seguimiento al estado del pedido y el envío. Eso es supremamente importante. Ustedes ven Servientrega, TCC, FedEx, todas las empresas de courier que tenemos eso. Con el número de guía ustedes pueden seguir el pedido. La tienda debe prestar ese mismo servicio apalancado en esas transportadoras. ¿Okay? Entonces simplemente una tienda online debe tener la posibilidad de que yo sepa en qué lugar va mi pedido. Sea en alistamiento, sea en empaque o que ya viene en camino para la entrega. Eso le da tranquilidad y seguridad al comprador. Entonces es muy importante tener este tema de la guía y seguimiento del pedido. Acceso a la información sobre la garantía de los productos y comprender la forma de devolución de los artículos. Estas dos últimas cosas son fundamentales, no sé si lo sepan. Hay un nuevo estatuto del consumidor vigente que cambió totalmente las reglas de juego entre el cliente y la empresa. ¿Okay? Entonces tenemos que tener muy claro, y eso también aplica para el número, para el campo online. Tenemos que tener claras cómo son las reglas de juego, decirle claramente las garantías, los tiempos de garantía, si la persona quiere devolver el producto, cómo lo debe hacer y de la forma más fácil lo logre, ¿ok? Eso es supremamente importante. Y la seguridad. Digamos que en un mercado que hasta ahora está en un nivel de crecimiento, a nivel de compras de e-commerce, a nivel Colombia, el tema seguridad sigue siendo la variable por la cual la gente sigue sin hacer la mayoría de sus transacciones por internet. Miedo al fraude, miedo a la estafa, miedo a que no me llegue lo que yo pedí, miedo a que, o sea, infinidad de miedos que tenemos que ir solventando en la medida en que demos una tienda robusta
con todas las respuestas y todas las necesidades de lo que la gente está pidiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que meter todos los mecanismos necesarios junto con las entidades financieras, que son las que nos dan la pasarela de pagos para nosotros llevar a cabo las transacciones, para darle seguridad. Certificarnos con un sello de seguridad que nos diga que nuestra página está ajena al tema del hacking y al tema de los fraudes. Tener un sistema interno de control de cómo se hacen las transacciones, de que sean verificables, de que podamos tener filtros que hagan aleatoriamente barridos para saber que una tarjeta de crédito está haciendo compras raras o que tiene un historial de picos diferentes. Eso nos va diciendo de que hay posibilidades de fraude. Así como hay fraude en el mundo de internet, que lo que la gente piensa es que es muy alto, en el mundo físico, en las tiendas, todas las marcas que tienen tiendas saben que tienen un ítem de pérdidas por robo. Los temas de robo pasan en las tiendas físicas y pasan en las tiendas online. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es que implementar las máximo de medidas posibles para que nuestra tienda le dé tranquilidad a esos compradores. No sé si quieran alguien hacer alguna pregunta, ya para finalizar. Pues precisamente cuando hablábamos de la ropa, que es muy importante para que el cliente realmente esté satisfecho con su compra, cuando uno va a una tienda normalmente lo que uno hace es medírselo, porque puede ser que un M en un pantalón sea de una manera y a uno le guste cómo se ve y puede ser que en otra parte no. ¿Cómo se puede hacer para que en las tiendas online el cliente como que diga, pues a ver qué sale, se ve bonito y no que me llegue y miércoles, no fue lo que yo quería? Digamos que hay varias formas de hacerlo. Si quieres entra un minuto a la página. Le doy un ejemplo, en el tema morrales, yo les decía, se ve el morral la foto, pero yo no sé si es un morral que me va a llegar hasta acá o es un morral que me va a quedar aquí de grande. Yo debo mostrar todas las convenciones posibles a nivel gráfico de tamaños y conversiones. Entonces me explico. En zapatos, si tuviera zapatos, yo digo, mi 32 mide 27 centímetros. Eso quiere decir que la gente ya sabe cuál es la horma y la marca de mi medida con respecto al mundo real. Entonces tenemos que dar todas las convenciones posibles necesarias para eso. Digamos que HTML5, ya les voy a mostrar algo de lo que hablamos ayer en Toto en otra conferencia, nos está dando la oportunidad de hacer cosas totalmente interactivas sin necesidad de flash, que fue lo primero que les dije que teníamos que cortar en una tienda. Entonces ahí hay mostradores virtuales donde la gente por medio de la cámara web puede medirse cómo se le ve una ropa, pero son desarrollos que todavía para que tengan una de verdad un impacto real y no queden como un jueguito, necesitamos desarrollarlo un poquito más. Les voy a mostrar algo que se llama el Totolab, si lo puedes mostrar un segundo. El Totolab es un sitio donde la gente puede personalizar. Está totalmente hecho en HTML5, es decir, lo pueden ver en el iPhone, lo pueden ver en un Android, en un BlackBerry, en un computador, en una tablet. ¿Y qué hace? Es totalmente interactivo. Entonces yo puedo escoger absolutamente cómo quiero personalizar mi morral y cómo lo quiero hacer. Esos son los valores agregados que podemos tener en el mundo digital para solventar esas cosas de la medida. Yo puedo hacer cosas personalizadas, yo puedo hacer cosas a mi medida sin la presión de un vendedor que me esté mirando. ¿Ok? Eso me da tranquilidad de hacer las cosas de una manera diferente. Se van a hacer. Sara creo que tiene un probador virtual. Hay varias marcas que están haciendo eso, donde la gente puede hacerlo. Pero ahí está la decisión, si meterse en SWF o no meterse en SWF. Esa es la cuestión. Pero hacia allá va. Ustedes como Toto pues ya tienen un branding hecho, ¿cierto? Como un posicionamiento de marca. Entonces yo quisiera saber si ustedes tienen algún, o sea, como una estrategia SEO diferente a que sea de la marca, sino por productos. Digamos que son estrategias diferentes. Una es la estrategia de marca como tal digital, que tiene unos objetivos y unas cosas a nivel global. Ustedes saben, Toto ya es una marca que está en 24 países del mundo. Entonces, la estrategia de posicionamiento digital tiene unas variables específicas. A nivel de producto y de tienda, como les decía, es un canal. Y como tal, tiene sus propias especificaciones y su propio posicionamiento como canal de venta online de la compañía. Las dos cosas, obviamente, el canal se apalanca en la estrategia de la marca, pero tienen que ir por caminos porque tienen necesidades y objetivos diferentes.
Yo tengo una pregunta en cuanto a colecciones. Cuando uno va a un Toto, digamos, por ejemplo, yo voy mucho al de Lourdes, que queda al lado de la Plaza Lourdes. Cuando uno va al Toto, uno encuentra morrales y billeteras y de todo tipo que son de última colección. Y es a veces difícil, digamos, yo compré una maleta Toto de una colección de hace ya tiempo y quisiera una maleta parecida. Sí, digamos, en las tiendas es más fácil encontrar eso, pero veo que en la tienda virtual es más difícil porque es como lo más cercano, lo que más se está vendiendo. En cuanto a eso, ¿cada cuánto están cambiando en la colección de la tienda? Como les decía, cuando uno crea un canal, un nuevo canal, que en este caso es un canal de comercio electrónico, debe tener su propio portafolio pensado en ese consumidor digital. ¿Saben que les decía que no se trataba de subir todo el catálogo de la marca online, sino saber escoger lo que realmente es para ese consumidor en línea? Está hecho de esa forma. Entonces, digamos, en una tienda, de pronto hay un sortido diferente al que pueden encontrar en una grande superficie o lo que pueden encontrar en la tienda online. Son portafolios de producto diferentes en la medida en que son para consumidores y momentos de consumo diferentes. ¿Qué pasa? Toto actualiza su colección 2 veces al año. Entonces, digamos que lo que no encontró ya de la nueva colección, tenemos una red de outlets, donde los outlets pueden encontrar temas de colecciones pasadas. Pero digamos que la tienda online específicamente, su concepción comercial y de negocio está enfocada a que siempre vamos a tener la última colección, aunque tengamos una sección de sale donde van a haber colecciones anteriores. Pero siempre se va a renovar y tenemos productos exclusivos que solo son para el canal e-commerce. No se van a ver en ninguna otra tienda. O sea, hay productos Toto que si los quieren tener, tienen que comprarlos por la tienda. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Quién? Dale. Muy buenos días. Era más que todo como para hacerte una pregunta. Es que ahorita que estamos mirando las descripciones de los morrales, decía capacidad y solamente tenía número. Entonces aquí, pues, hablando... No, era como para que crearle la descripción, que era si es kilogramos, si es gramos, nada más. Digamos que la medida estándar a nivel mundial es litros y onzas en que se manejan las capacidades de los morrales. Pero hay una, lo que pasa de pronto escogimos un producto donde no estaba, tenemos una persona de 1,80 con la medida proporcional de ese morral con respecto a la estatura de la persona. Con base en eso tú te haces una idea de que si son 40 litros, más o menos a nivel proporción tamaño, ¿cuál tamaño es? Esa es la única forma física que podemos lograr hacer esa conversión. ¿De qué capacidad tiene? Es por el medio del tamaño con respecto a una persona estándar de 1,80. Esa es la forma en que lo estamos haciendo. ¿Vale? ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría, parte de mi equipo, les van a hacer unas preguntas con respecto a lo que hemos hablado hoy y les vamos a regalar unos morrales, ¿ok? ¿Vale? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Vamos a hacer una pregunta, tenemos un obsequio para ustedes. El primero que responda a esa pregunta mencionando las redes sociales de Twitter, de toto.com, es @toto_colombia. El primero que responda se lleva el regalo, ¿vale? La pregunta es, ¿cuáles son los medios a través de los que se puede hacer la compra online? Los métodos de pago, ¿no? Por Twitter. Es por Twitter. El arroba es @toto_colombia. ¿Listo? ¿Ya tenemos a alguien? Nicolás Rodríguez. ¿Sí, la respuesta está bien?
hacer una segunda pregunta para un segundo morral, ¿ok? ¿Listos? La segunda pregunta es, digan tres características que debe tener una tienda online exitosa. Iván Lazo. ¿Hay dos? ¿Cuál es la respuesta? Posicionamiento online, subcategorías y navegabilidad. Felicitaciones. Por favor, te acercas allí. Bueno, espero les hayan servido estos tips, estas buenas prácticas y les deseamos la mejor de la suerte en la gente que quiera emprender proyectos de e-commerce online. Hasta luego.